La preocupación ciudadana que trascendía a la primera página del periódico local El Comercio aquel 12 de agosto de 1957 tenía que ver con la reparación de una vía fundamental para el desarrollo y las comunicaciones de Cienfuegos. La carretera La Esperanza unía a la central con el circuito sur y su importancia económica y social era inobjetable. Hacía varios meses que un decreto presidencial había otorgado créditos para su reconstrucción, pero hasta el momento nada se había hecho. En el ámbito internacional, era noticia que el Papa Pío XII había hecho declaraciones en apoyo a la integración étnica en los Estados Unidos, convulsionado en los últimos días por violentos disturbios raciales que tenían como epicentro a la ciudad de Chicago. No obstante haber transcurrido ya más de 10 días desde que se propagara por todo el país una huelga que se había dado como frustrada, el régimen tenía necesidad de reafirmarlo. Así lo demostraban las declaraciones del secretario general de la espuria Confederación de Trabajadores de Cuba, Eusebio Mujal, en el sentido de que reinaba total tranquilidad en los centros de trabajo. Era la misma paz a la que aspiraba el recién estrenado jefe militar de la provincia de Oriente, coronel Alberto del Río Chaviano, el asesino del Moncada. Faltaban 24 días para el 5 de septiembre.